Hola, buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este nuevo seminario online de plena inclusión, en el que hablaremos sobre la transición de la atención temprana a la etapa educativa. Como todos sabemos, la vida en sí está llena de cambios y transformaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación. Algunos de estos cambios se dan de forma natural e incluso lo vivimos de manera inconsciente. Otros son más conscientes y otros suponen un gran cambio en nuestras vidas que pueden llegar incluso a resultar algo traumáticos. El paso de atención temprana al colegio es una experiencia clave para todas las familias y para nuestros hijos e hijas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como cualquier otra familia, queremos que este cambio sea tranquilo, respetuoso y coordinado. Por eso es importante cuidar esta etapa, para que las familias nos sintamos acompañadas y con información y orientación. En mi caso os cuento un poco. Hugo tiene una denominada enfermedad rara que le afecta con un retraso psicomotor, pero dentro de todos sus problemas, durante el tiempo de atención temprana, lo que más le paralizó fue que se alimentaba por sonda gástrica, la cual le iba fatal en cuanto a la piel, estuvo ulcerada todo el tiempo. A consecuencia de ello, no le dejaba trabajar en las sesiones, que tan solo eran media hora. Empezamos en atención temprana con 3 meses, hasta más o menos los 3 años y medio, más o menos. Íbamos todos los días, de lunes a viernes, las sesiones duraban media hora y lo que no le permitía realizar esas sesiones era la sonda. Entre unas cosas y otras, al final no te enterabas de la sesión, entre que llegabas, la sonda iba mal, le tenías que curar. Con media hora no te daba tiempo para nada. Cuando nos tocó hacer el cambio al cole, fue lo mejor que nos pudo pasar. Empiezas con un horario prolongado, con las mismas terapias que en atención temprana e incluso más, y lo muy importante, acompañado de más niños. Digamos que comenzaba una normalidad en nuestra vida. Hugo se adaptó al 100% desde el minuto cero que comenzó y entró por la puerta del cole. Ahí fue cuando empezamos a ver salida, a tener una vida y, lo más importante, a notar cambios muy, muy, muy favorables en el proceso de Hugo. Para nosotros esta lección, la verdad que fue la mejor que pudimos tener, y a día de hoy creo que fue la más acertada. Nuestra lección, junto con el equipo de valoración, fue que fuese a un colegio de educación especial. Y vamos, en un colegio ordinario sí que es cierto que no tendría todos los apoyos y todas las actividades que tiene en el de educación especial, bajo nuestro punto de vista y nuestra manera de vivir con él. También he de decir que el tiempo de atención temprana, durante los 3 años y medio que estuvimos, estuvimos súper contentos, súper bien atendidos y súper bien orientados. Vamos, que fue bastante bien y bastante favorable. Así que eso es un poco mi experiencia. Seminarios como este, que ofrecen un espacio para hablar sobre la transformación, escuchar las experiencias en primera persona de otras familias o reflexionar cómo elegir el mejor colegio para nuestros hijos e hijas, son muy necesarios para que las voces de las familias con hijos pequeños que pasan por tantos cambios y montañas rusas de emociones sean escuchadas. Gracias a todos por escucharnos y sumar con vuestra participación. Ahora cedo la palabra al Almudena Contreras. Gracias. Gracias, Lara. Muchas gracias. Gracias por darme paso. Buenas tardes. Como bien ha dicho la compañera, soy Almudena Contreras, técnica de Plena Inclusión Extremadura. Y tengo una labor súper bonita hoy en este seminario, que es presentar a la siguiente ponente, que es Rita Levato. Ella es terapeuta gestal, pero tiene una historia preciosa detrás. Ella es odontóloga y además lo ejerció durante muchos años. Pero tras superar un cáncer, decidió que su camino no era ese. Su camino era acompañar, facilitar en ese bonito viaje que pasamos las personas a lo largo de nuestra vida para transitar. Hay una frase de ella que a mí me encanta,
que ella dice, las crisis existen si hay resistencia al cambio. Cuando te das cuenta de eso, todo va fluyendo. Rita ahora está inmersa en varios proyectos. Yo voy a decir varios, pero seguramente que ella dirá, te has dejado muchos atrás, porque es una señora súper activa, una mujer increíble. Ahora mismo está de voluntaria en la Asociación Oncológica de Extremadura con un bonito proyecto que se llama Calma tu mente y comparte. También lleva a cabo un proyecto terapéutico mixto, que ella lo ha llamado Proyecto Humano, un viaje hacia ti. Facilita terapias grupales, terapias individuales, es actriz también, que no me la ha dicho que lo dijera, pero yo lo voy a decir. Y en definitiva, es una mujer increíble, y en este ratito que va a compartir con nosotros, nos va a hablar del arte de transformar, y estoy convencida que nos va a aportar mucho. Gracias, Rita, gracias por llamarte y en el minuto número uno decirme, claro que sí, me apetece mucho compartir con vosotras y vosotras. Te doy paso. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Rita. Creo que sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que participáis en este seminario de plena inclusión. La verdad es que yo estoy muy contenta de poder participar este ratito con vosotros y vosotras. Y bueno, cuando Almudena me planteó el hecho de participar, no dudé en ningún momento. Enseguida mi corazón me dijo, venga, pa'lante y vamos a colaborar y a cooperar. Es un tema que a mí me emociona profundamente, el tema de la inclusión. Y bueno, la charla que está incluida en este seminario online, se me ocurrió ponerle el arte de transformar, porque viene a cuento con respecto a esta etapa de tránsito de un sitio a otro, ¿no? Que es el tema que hoy nos ocupa. El tránsito de los hijos desde la atención temprana a una educación escolar. Y como humanos que somos, cada tránsito de un sitio a otro es un periodo de transición en donde aparecen un montón de emociones, un montón de dudas, inseguridad, incertidumbre, porque todo cambio nos convoca a sentir. No podemos evitar sentir. Y sentimos un montón de cosas. Básicamente sentimos emociones. Y esas emociones son energía. Y esa energía pide ser satisfecha. Y entonces se plantean en este proceso de cambio las necesidades a cubrir, dónde continuar la educación de los hijos, cómo se desarrollará la nueva etapa, cómo se adaptarán a este nuevo cambio, si sufrirán, si se sentirán solos, desvalidos, desprotegidos, si tendrán problemas de adaptación. Y como padres o tutores de los hijos, todas estas preguntas tienen cabidas llegadas al punto de enfrentarnos a un cambio. De hecho, la vida en sí es un cambio, y es un cambio maravilloso. Hay que normalizar estas emociones como parte del camino, ¿no? Como parte de este tránsito. Y normalizarlas desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista psicológico, significa permitirnos sentirlas. Esa es la normalización de las emociones. Y como proceso vital, básicamente tenemos dos opciones con las que nos encontramos. Podemos responder ante un cambio desde el rechazo y la lucha, lógicamente, pues eso implicará una resistencia que nos conectará con un cierto nivel de dolor o de sufrimiento. Y la otra opción que tenemos, pues, es aceptar e integrar. O sea, permitirnos fluir hacia lo nuevo. Y para fluir, el modo más armonioso de hacer esto, que esto implica el arte de transformar, de darle nueva forma, la vía más sanadora, la vía más fluida que podemos optar es aceptar. Estoy segura, y no me cabe duda alguna, de que todos en nuestra vida, todo ser humano,
siempre ha pasado por momentos de cambio, siempre se ha enfrentado a un cruce de caminos en donde se abren diferentes posibilidades. Y en la medida que hemos aceptado la vida tal cual es y tal cual se nos ofrece, en alguna medida, al aceptar, estamos disminuyendo los archivos de sufrimiento. Yo creo que esta es la clave más transformadora. Si me lo pongo a sentir en el camino terapéutico, a nivel individual y a nivel de grupos, siempre aparecen emociones que nos bloquean, que tienen que ver con el miedo, con la incertidumbre. Y todos pasamos por estas historias, todos pasamos por estas etapas de cambio, ¿no? Como decía Almudena al abrir esta charla coloquio, ¿no? El arte de transformar es justamente aceptar que no existen las crisis como tales, ¿no? Yo, por mi experiencia personal, puedo transmitir esta idea, ¿no? A ver si sirve a alguien en su camino. No existen realmente las crisis. Las crisis aparecen cuando nos resistimos al cambio. Y ahí es cuando la crisis abre todos sus archivos ante nosotros y nos pone en un sitio un poco incómodo de transitar. Sin embargo, a través de la aceptación, podemos asumir nuestras vulnerabilidades, asumir nuestros miedos, podemos pedir ayuda, solicitar apoyo a todos los profesionales que están perfectamente desarrollados y capacitados para poder darnos una ayuda que nos va a venir muy bien. También asumir que estamos con miedo, que tenemos incertidumbre, que nos da miedo el cambio en el que vamos a acompañar a nuestros hijos e hijas, ¿no? También a partir de la aceptación podemos integrar nuevas opciones. ¿Esto qué significa? Investigar, preguntar, indagar. Esto es atravesar el miedo. Esto es movilizar esa energía para que no nos paralice. También es muy importante confiar en el proceso y confiar en las personas, confiar en los profesionales, confiar en nuestros hijos, en sus habilidades, en sus capacidades, en sus características y en las nuestras también, como padres que acompañan el proceso. Con la aceptación también lo que podemos hacer es despertar talentos, despertar la creatividad, despertar las fortalezas. Y las fortalezas se asumen cuando asumimos nuestra vulnerabilidad, cuando asumimos el miedo que aparece en el camino. Esto es fundamental, aceptar, incluir las emociones que forman parte del proceso, todo eso que nos impide tener fluidez para seguir el camino. Siempre digo, y lo siento en mí, que como herramientas de sanación, para apoyar el proceso de aceptación, para poder transformar esta etapa y poder transitarla de la forma más equilibrada posible, hay como pequeñas cualidades, pequeñas virtudes que nos pueden ayudar. La vida es un misterio y es una maravilla al mismo tiempo, y nos va a poner justamente delante aquello que estamos llamados a ser transformados. Transformados en nosotros, transformados en los demás. Y uno de los tips que yo puedo colocar como pistas en el camino es la confianza. Sentir confianza en el camino. Abrirnos desde el corazón, no tanto desde la mente, sino poner la mente mirando hacia el corazón y crear esa confianza en el proceso, confianza en los profesionales, confianza en nuestros hijos y confianza en nosotros mismos. Al final la vida, por muchas dificultades que coloque en el camino, termina acomodando todo. Mirando el cambio desde esta perspectiva, cualquier error, cualquier conflicto, cualquier dificultad se puede transformar en aprendizaje, en una posibilidad infinita de aprender, de hacernos cada vez más aptos, de despertar habilidades. Otro ingrediente en este camino es la comunicación, que tiene que estar presente como herramienta súper poderosa. La comunicación con el equipo, la comunicación con nosotros mismos, el ponernos en verdad, la comunicación con el momento presente, estar conectados con eso que aparece. No proyectar demasiado nuestra mente hacia el futuro, porque en esa proyección se pueden abrir muchos miedos. Entonces, intentar vivir el presente pasito a pasito,
minuto a minuto, resolver y resolviendo de a poco, sin grandes anhelos, sino manteniendo la atención plena en el presente. Otro ingrediente que me parece imprescindible y del que no podemos evitar conectar es el amor. El amor que sostiene como red y que da sostenibilidad interna y sostenibilidad externa. Dar espacio a lo nuevo que viene, que no sabemos cómo será, pero dar espacio a lo nuevo es asumir el gran riesgo que implica nada más y nada menos que estar vivos, que estar vivas. Asumiendo también que somos todos diferentes, pero que también formamos parte de una unidad indivisible que nos caracteriza, que nos une, que suma y que multiplica, y es la calidad de ser humanos y humanas. Y esta humanidad es lo que nos integra, es de lo que no podemos escapar. Y esta humanidad incluye absolutamente todo. Entonces, esta es la perspectiva que yo elijo compartir en este día. Confianza en la vida, comunicación, conexión con las sensaciones, asumir los sentimientos, transformar los retos en oportunidades y darnos a la vida con la confianza y con la ilusión de que todo al final nos llega para aprender y para desarrollar habilidades y sentirnos cada vez mucho más humanos, ¿no? Y confiar en esta red que somos todos en este planeta. Así que bueno, es lo que tengo por compartir. No sé si queréis decir, preguntar o lo que sea, yo estoy aquí disponible para lo que queráis. Y bueno, dime. Mira, nos llega una pregunta, ¿vale? Sí. Nos dice que, a ver si nos puedes decir la diferencia entre aceptación y resignación. Buena pregunta, ¿eh? Que nos ha lanzado. Muy buenísima. Estaba convencida que a ti te iba a gustar. Me traspasa entera, en todas mis células, la verdad. Y es que sí que hay diferencia, hay muchísima diferencia. Resignarse es entrar en un terreno de tristeza. La resignación es la rendición sin posibilidades futuras. La diferencia con la aceptación es que la aceptación abre un abanico increíble de posibilidades, en donde cuando aceptamos las cosas tal y como son, abandonamos la lucha. Sin embargo, en la resignación hay una cierta tonalidad de desesperanza. Me tengo que resignar porque no me queda más remedio. Y siempre hay posibilidades nuevas. Entonces, desde los tips que yo os ofrecí y que yo pongo en práctica en mi vida cotidiana, y sigo aprendiendo en el camino del acompañamiento terapéutico, me sigo nutriendo con todos los seres que no solamente acompaño, sino que a través de ellos me acompaño a mí misma, ¿no? Cuando he aprendido a aceptar la vida tal y como es, he abandonado la lucha, la resistencia, el pensar que no hay más posibilidades, el sentir que me resigno a esto porque no me queda más remedio. Yo creo que hay una diferencia súper, 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 súper grande en aceptar o resignar. La aceptación es integración de lo que hay. Y como acepto las cosas tal y como son, sabré comunicarme con los demás, sabré pedir ayuda. Resignarse es como tirar la toalla. Aceptar es ilusionarse con el reto. Creo que desde mí, desde mi experiencia personal, es el punto que puedo llegar a compartir. No se me ocurre otra manera de hacerlo. Quizás no lo sepa hacer de otra forma, pero es lo que siento. Me encanta esto último que has dicho. O sea, lo has hecho muy bonito, muy bonito. Gracias, Rita. Me llegan más preguntas, Rita.
Y además, mira, nos llega el chat, nos dicen, qué gusto oír hablar a gente como Rita, qué oxígeno. Nos van viendo por aquí. Pero mira, me llega otra pregunta, Rita. Sí. Nos pregunta que cómo podemos afrontar la incertidumbre y los miedos que tenemos al cambio. Sí. Vale, fenomenal. Mira, aceptar los miedos, aceptar el miedo como esta emoción tan potente que no es más que una energía que se mueve dentro de nosotros, el primer punto de la aceptación, el inicio de la aceptación, es no negar lo que estoy sintiendo. Permitirme sentir que tengo miedo. No negarlo, porque hay una frase que a mí me encanta, que me parece milagrosa y maravillosa, y es como un abrecaminos potente, y es que a lo que te resistes, persiste. No hay nada más maravilloso que estar vivo y sentir. Pero estamos muy identificados con pensar la vida en lugar de sentir la vida, porque la vida no está hecha para ser pensada. La vida se nos ha dado como un don impresionante para ser vivenciada, para ser vivida. La vida es la que nos vive. Nosotros vivimos a través de la vida que nos vive. Entonces, ¿qué mejor inicio para aceptar un proceso que sentir que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo en el instante presente? No voy a poder transformar, que quiere decir dar nueva forma al miedo, si no me permito sentirlo y si lo único que me permito desde la mente es resistirme, responder con aversión, con rechazo a eso que es esa energía que está apareciendo dentro de mí y que lo único que busca es ser transformada, es ser transmutada, es ser integrada para pasar, dar paso a otra cosa diferente. Con lo cual, ¿cómo aceptamos el miedo? Permitiéndonos sentirlo. Y a veces sucede que como rechazamos sentir miedo, lo que en realidad nos está pasando es que tenemos miedo a sentir miedo. Y con eso el miedo cada vez es más grande. Con lo cual, el humilde consejo que puedo dar desde mi punto de vista terapéutico es permitirte sentir lo que sientes en el momento que lo sientes. Y te lo dejas sentir, lo exploras, lo indagas. Si sientes miedo, percibe en qué lugar de tu cuerpo se puede transformar en un nudo en la garganta, se te puede presentar como una presión en el pecho, como una tensión muscular. El miedo puede hacer que nuestra respiración aumente, que nuestro corazón se encoja y en un nivel de miedo mucho más aumentado, en intensidad, podemos llegar a tener crisis de ansiedad y pánico. Pero es porque nos da miedo sentir el miedo. Ese es el principal activador de más miedo. Con lo cual, invito a que las personas que quieran aceptar, pero ya no solamente el miedo, sino la tristeza, la incertidumbre, la inseguridad, las dudas, que se permitan sentir eso y que exploren e indaguen en qué lugar del cuerpo lo siento, cómo se traduce en mí, porque todo lo sentimos a través de sensaciones, pero nos vamos a la cabeza y nos vamos a lo mental y lo que hay que hacer es sentir. Y a través de eso, las emociones se transforman. Qué bonito es sentir, ¿verdad? Sentir todas las emociones que a lo largo, me voy a poner solamente en el presente, en el día, en un día de 24 horas, todas las emociones que tenemos en un día, ¿no? Tenemos en un día, podemos tener miedo, podemos tener tristeza, podemos tener alegría, pero qué bonito es sentirlo, ¿no? Y sacarlo hacia afuera. Si lo sientes, lo transmites, ¿no? Pues yo diría, Almudena, que más que ser bonito el sentir, porque a veces el sentir no es bonito, nos conecta con la herida, nos conecta con lo pendiente, que está pendiente de ser transformado dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro día a día.
sí que la clave es que cuando te dejas sentir, la emoción se transforma y es la clave. Entonces, aprender a dejar de tener miedo de sentir miedo, a dejar de sentir tristeza porque nos sentimos tristes, a dejar de tener rabia porque nos sentimos con rabia, sino permitirnos sentirlo. Y si vemos que en algún momento no podemos, crear la conciencia de que no estamos pudiendo y que tenemos que pedir ayuda y que para eso existen los profesionales. Y de esa manera, pues podemos transitar las emociones para poder transformarlas. Qué bonito. Mira, Rita, me quedo con cositas súper bonitas tuyas. Y, mira, nos llega otra preguntita. Te la hacemos rápido que nos quedan varios minutitos. Nos quedan varios minutitos solamente. Y si nos preguntan, ¿y si nos quedamos enganchadas o enganchados demasiado tiempo en una emoción negativa? Nos preguntan. ¿Qué preguntas? Más estupendas, de verdad, Bueno, deciros que me emociono porque siento la vida que corre dentro de mí cuando la gente se interesa en este tipo de aspectos que son tan importantes para dejar de sufrir, para comprender que hemos venido a esta vida pues justamente a transformarnos permanentemente, ¿no? El engancharse a una emoción negativa. En primer lugar, me gustaría aclarar que esta es una idea que está muy extendida dentro de nuestra condición humana, y es que consideramos a las emociones como negativas y como positivas. Y eso es una gran mentira que de tanto haberla repetido se ha transformado en una verdad falsa y vacía de contenido, ¿no? No hay emociones negativas ni emociones positivas. Las emociones son movimientos de energía que sentimos porque estamos viviendo nuestra espiritualidad, pero desde la condición humana. Somos espíritus que hemos venido a trascender esta condición humana que nos limita porque estamos acostumbrados a identificarnos con los pensamientos. Cuando una emoción nos atasca, cuando una emoción nos engancha, y yo hago esto siempre en mis grupos y en las terapias personales también lo indico, como que una emoción nos enganchó y ya nos domina, nos dirige la vida, nos bloquea, nos lleva a donde quiere la emoción. Cuando una emoción nos ha enganchado y se fija dentro de nosotros como algo que nos domina y que no podemos controlar ni de lo que nos podemos liberar, es porque se ha colocado por delante la mente desde un punto de pensamiento bucle. Entonces, se fija uno a la tristeza y no puede separarse de ella, y cada vez nos sentimos más hundidos, más deprimidos, con más tristeza y tal. Hay que sentir las emociones, sí, pero cuando no podemos negociarlas dentro de nosotros, observar los pensamientos es una de las claves. Cuando te sientes atrapado o atrapada en una emoción, en el miedo o en la rabia y tal, observar qué pensamientos acompañan todo ese proceso sensorial de sentir esa emoción tan fijada como que forma parte de un dominio en donde yo ya no tengo posibilidad de cambio, ¿no? Observar los pensamientos, porque antes de que la emoción aparezca, han aparecido sensaciones en mi cuerpo de las que no he sido consciente. Pero resulta que antes de las sensaciones que he sentido en mi cuerpo, ha habido pensamientos que han generado esas sensaciones y que han generado en una tercera etapa la emoción que me tiene agarrado o agarrada. Uh-huh. De todo este proceso somos totalmente ignorantes porque no sabemos realmente cómo funciona nuestro aparato psicoemocional y no tenemos la culpa de eso, aunque a veces nos sentimos culpables. Forma parte de la cantidad de información que debemos de recoger y que nos haría tanta falta para poder comprender todos estos procesos que nos pasan como humanos. Gracias. Esto es. Transmitirte por el chat, tanto por el chat como por Facebook, que también hay gente conectada,
nos van llegando el gracias, Rita, gracias por esta luz. Y voy a cerrar esta parte, esta bonita parte del seminario. Mira, una chica en Facebook nos pone: estuve meses con miedo, hasta que la vida me fue llevando hacia la aceptación, y entonces el proceso fue más fácil. Esto nos dice una chica por Facebook, que resume muy bien lo que nos ha transmitido durante este ratito que hemos compartido. Y yo lo cierro diciendo que una frase muy bonita que has dicho, que debemos confiar en las cualidades, en las aptitudes de nuestros hijos y de nuestras hijas, y en las nuestras propias. Y que todo cambio nos evoca a sentir. Gracias, Rita. Muchas gracias por compartir tan bonito. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Almudena, de verdad. Gracias, Sofía Reyes, de Inclusión España. Gracias a todos. ¿Saben dónde podemos saber más de Rita? La podéis encontrar en Facebook, como Rita Adriana Levato. ¿Qué más? Colombo. Y Levato con V y una T. Vale, ahí la encontráis, a Rita. Le damos paso a otra bonita entrada, que es experiencias en primera persona. Adelante, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rita, por, como decían, este balón de oxígeno, ¿no? Ahora están comentando que nos ubicas en nuestro sentir, con nuestra identidad. Así que muchísimas gracias por este ratito compartido. También gracias a Lara por compartir, por su generosidad, y a Almudena. En esta mesa de experiencias, en primer lugar, bueno, me presento. Yo soy Inés Guerrero, de Plena Inclusión Madrid. Soy la responsable tanto del área de atención temprana como del área de educación. Entonces, bueno, me encuentro en este proceso de transición también, y me parece muy interesante poder compartir mesa con estas compañeras que nos van a ayudar un poco contándonos cómo han vivido ellas este proceso de transición. Ellas son Marta Torrequebrada. Marta es mamá de Lía, una peque de 3 años, que el año que viene empieza el cole. Ellos llevan en atención temprana desde que Lía tenía 2 meses, porque desde que era muy pequeña descubrieron sus necesidades de atención temprana, y bueno, nos va a contar cómo ha sido este tiempo y este proceso de transición que ellos están viviendo ahora mismo. Luego tenemos a Raquel Molas. Raquel es técnico de estética, además es madre de un peque con TEA que ha estado en atención temprana y que ya está en su etapa educativa. Entonces también Raquel puede compartir lo cerca que han estado hace poco de la transición como tal y cómo están viviendo ahora esa adaptación al cole. Y también va a compartir con nosotras su experiencia Natalia. Natalia lleva más de 20 años apoyando a familias y a niños y niñas con discapacidad y dificultades del desarrollo. Ahora mismo es directora del Servicio de Atención Temprana de la Asociación APANAS de Toledo. Y luego además es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, es docente en el grado de logopedia. Así que bueno, muchísimas gracias a las tres chicas. Para ayudarnos un poco a compartir vuestras experiencias, queríamos haceros algunas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera es que nos gustaría que nos dijeseis qué destacaríais del proceso de transición, de los apoyos que habéis tenido, tanto como familias como profesionales, y qué apoyos habéis echado en falta en este proceso, tanto por parte de la administración como de los recursos de atención temprana o educativos en el caso de Raquel y de Marta. Entonces, si queréis, no sé si alguna se anima a empezar con la pregunta. Sí, yo misma, no pasa nada. Perfecto. Buenos días a todos. Pues mira, yo del momento de transición nuestro, pues sí que me pararía un poquito a destacar el momento que nosotros vivíamos, ¿no? Era un momento donde de repente te ha llegado una noticia que no esperabas. Es un momento en el que las familias pues, nos encontramos de repente pues, con angustia, con miedos. Entonces, claro, ese periodo de transición al entrar al cole, pues es verdad que claro, no sabes muy bien, estás muy desorientado, no sabes qué es lo que pasa. En nuestro caso, el proceso de transición realmente, bueno, yo, claro, mi hijo hace 5 años que lo tuvo, no fue un proceso de transición como tal. Sí que es verdad que yo veo que ahora se está haciendo de otra manera, pero nosotros pues fue más ir improvisando lo que nos iba pasando o las necesidades que nosotros teníamos, pues íbamos solucionándolas. Entonces, en ese proceso de transición, nosotros realmente pues, intentábamos al colegio pues una necesidad que teníamos, en nuestro caso, por ejemplo, pues era que, pues, oye, pues mira, a mí me apetecería que el niño antes de entrar pues viera el cole, y es verdad que no teníamos problema, pero no era algo que estaba organizado o era un proceso de transición como tal.
como tal hecho, como se está haciendo, que yo veo que se está haciendo ahora de otra manera. Entonces, como tal, ese periodo de transición no lo tuvimos, lo hicimos nosotros y fuimos improvisando un poco pues, lo que necesitábamos, ¿no? Sí que preparamos un informe de aproximadamente unos 5 folios sobre, pues, bueno, pues sobre la vida de mi hijo desde que empezamos hasta ese momento, pues para que tuvieran toda la información que nosotros pensábamos que les podía ser útil, ¿no?, a la hora de que el niño fuera al cole. Sí que es cierto que la orientadora sí que fue a la guardería a informarse, o sea, el cole sí que tenía información, tanto por parte de la guardería como por parte de atención temprana, pero es verdad que nosotros como que teníamos también esa necesidad de comunicación, ¿no?, de decir y de contar lo que pasaba con el niño. ¿Qué apoyos tuvimos? Pues, vamos, atención temprana, absolutamente. Ellos fueron ellas fueron nuestra guía, fueron las personas que bueno, pues que te informan, que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿O cómo lo hacemos? Fueron nuestro apoyo en ese momento que yo sí que destaco en ese proceso de transición, ese momento. Ese momento para las familias es difícil. Entonces, ellas estuvieron ahí siempre y ellas fueron las que realmente tuvimos y el apoyo que tuvimos. ¿Qué echamos en falta? Pues yo quizá eche en falta más comunicación directa con el colegio. O sea, que el colegio hubiéramos tenido, pues, por ejemplo, antes de empezar el cole, pues alguna reunión. Es verdad que las reuniones de coordinación se hacen luego más tarde, pero sí que es cierto que tú en ese momento que tienes esa angustia, que tienes ese miedo, que no sabes muy bien cómo enfocar todo, que desconoces en ese momento el tema de tu hijo. Entonces, en ese momento tú lo que necesitas es pues mucha comunicación. Y eso a nosotros, por ejemplo, nos faltó eso, al haber tenido a lo mejor reuniones antes, el habernos tranquilizado a lo mejor un poquito de todo lo que iba a venir después. Vale, muchas gracias. Estaban preguntando en el chat si, perdona, que nos oímos con eco, si era un cole ordinario al que iba tu peque. Sí, sí. Vale. Mi nene tiene 8 años actualmente, llevamos 5 años en el cole y es un cole ordinario. Él está en una aula ordinaria con sus compañeros, sí que tiene un ATE con él y bueno, pues tiene mucho apoyo en casa. Es verdad que nosotros pues intentas en todo lo que puedes ayudarle. Y la verdad es que de momento vamos bien, no podemos decir que no. Vale, genial. Raquel, no sé si Marta quieres contarnos tú que vosotros estáis justo ahora en ese proceso, cómo lo estáis viviendo. Sí, justamente ahora. Bueno, yo os tengo que decir que a mí este momento es un momento en el que me ha preocupado desde pues casi que nació una niña, porque por dos motivos, porque ella desde el principio ya le diagnosticaron graves afectaciones a todos los niveles, entonces ya tiene pues a nivel motórico muchísimas dificultades. Para que os hagáis una idea, no tiene siquiera adquirido control cefálico, pero aparte pues también tiene afectación visual, afectación auditiva y por supuesto pues cognitiva. Entonces claro, si además de esto añadimos que ella nació un 30 de diciembre, pues el momento de empezar el cole se nos hacía muy cercano, porque lo iba a empezar por edad con 2 años y 8 meses. Entonces a mí eso al principio me daba pavor. La veía una bebé en el colegio. Entonces lo que siempre me ha dado más tranquilidad y más seguridad ha sido estar informada. Entonces desde muy al principio yo siempre he preguntado mucho por el tema del colegio. Claro, al principio pues con quien siempre más hemos hablado y quien ha sido nuestro pilar fundamental de apoyo ha sido atención temprana, tanto nuestra terapeuta, nuestra fisio, como la directora del centro. Ella a veces me tranquilizaba, me decía, a ver, ahora no toca pensar en eso, pero aún así, me ha venido muy bien siempre ese consejo, pero es algo que no me podía quitar de la cabeza. Entonces yo siempre, claro, dadas las afectaciones del día, que se llama nuestra hija, pues pensábamos de primera, por ejemplo, en un colegio de educación especial. Pues nuestra terapeuta fue la que nos fue explicando pues, que en todos los colegios ordinarios también hay personal de apoyo, que los niños tienen fisio, tienen ATES, tienen TETES, tienen ALES, pero claro, para nosotros todo eso al principio era desconocido. Entonces, el ir cogiendo cada vez más información nos fue tranquilizando. Aún así, a mí me seguía rondando en la cabeza el tema de que empezara tan chiquitita. Y luego, pues también a través de atención temprana, ellos nos ayudaron a solicitar a la Junta que ella pudiera empezar el cole con un año de, pues poner un año en la escolarización,
para que ya tuviera 3 añitos, porque claro, al final si sumamos todo, las afectaciones que ella tiene, todas sus dificultades y lo pequeñita que iba a ser, pues nos lo concedieron, porque además fue prematura y dadas todas las circunstancias nos concedieron esto. Pero claro, también luego llegó el dilema de preguntarnos ya no solo a qué colegio, sino qué tipo de colegio. Entonces, vuelvo a decir que lo para nosotros fue fundamental en este momento estar bien informados. Entonces, lo que hicimos fue, previamente, incluso previo a que nos concedieran esta prórroga, fuimos a conocer el Cole de Educación Especial. Ya nos enseñaron cómo trabajan con los niños, todas las aulas especiales de las que disponen, y ya pues bueno, pues nos pudimos hacer una idea. Aún así, por ejemplo, claro, el día fue mejorando a nivel sobre todo de interacción. Al principio era una niña que estaba totalmente desconectada del mundo, cerrada en sí misma, y lo único que hacía era llorar, pero en estos 3 años, pues ahora es una niña que interactúa mucho más, es muy, muy, muy risueña. Y claro, nuestra terapeuta nos decía, ella va a estar muy bien en un cole ordinario, pero a nosotros nos daba miedo, por así decirlo, el que por falta de recursos de personal no fuera a estar bien atendida. Entonces, una vez más, Atención Temprana nos ayudó diciéndonos, lo mejor para tranquilizaros es estar informados y conocer, ir al colegio. Fuimos al colegio, pedí una reunión previamente también a iniciar el proceso de elegir el centro, con la orientadora, que además es el colegio donde también va nuestra hija mayor. Y ella, pues claro, nos explicó todo. Lo que pasa que, por destacar también la parte un poco de lo que menos nos ayudó, fue que la orientadora, aunque yo sé a ciencia cierta que ella lo que nos quiso transmitir fue la realidad de la situación, de que a veces los colegios se encuentran con muchos problemas, muchas dificultades, porque no reciben la ayuda necesaria de educación para poder atender a los niños como les gustaría, pues ella se centró mucho más en hablarnos de toda esta problemática, de todas estas negatividades, antes que, por así decirlo, un poco centrarnos en las potencialidades que podría encontrar Lía en el colegio. Entonces, pues esto no nos ayudó mucho. Aún así, bueno, nosotros no nos bastó con solamente esta percepción, y aún así, pues luego tengo que decir que tras hacer la valoración psicopedagógica que ella nos hizo, bueno, ha variado mucho su forma de llevar el tema y de ver cómo podía ya Lía estar en el colegio. Pero sobre todo, lo que digo, destacar el apoyo de Atención Temprana, el estar informados, y luego también debo decir que, por ejemplo, a diferencia de lo que dice Raquel, ahora yo sí que creo que nos dan información a los padres. Nosotros, tanto el año pasado, porque es cuando le tocaba, como este año, porque es cuando ha sido la realidad, desde Atención Temprana, ha habido una reunión con los padres en el que explican todo el proceso. Y luego también, este año, creo que como novedad, hemos tenido los padres una reunión virtual, como se habla todo, con las personas que llevan el área de atención a la diversidad, en la que los padres pueden hacer muchísimas preguntas. Genial, Marta, muchísimas gracias. Clave, ¿no? La información no solo para las familias, sino para todas las personas implicadas en el proceso. No sé, Natalia, que como desde la otra parte, ¿no? Que, ¿cómo ves tú normalmente las familias con las que trabajáis? Bueno, pues buenos días. Es un placer, la verdad, compartir mesa con vosotras. Y bueno, realmente lo más importante aquí es escuchar a las familias, porque son ellas siempre las que tienen las claves, ¿no? Yo aquí me siento un poco como, bueno, a los profesionales se nos oye ya demasiado, ¿no? Y lo importante es escucharles a ellos. Y yo creo que esta es una de las claves que yo destacaría en este proceso de transición, ¿no? Del que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso en el que todas las familias que tenemos niños lo tenemos que atravesar, ¿no? Como camino que hay que atravesar. Y esto, bueno, pues nos genera, como bien comentaba Rita, ¿no? Es un cambio y los cambios pues siempre generan esta incertidumbre y estos miedos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban comentando Raquel y Marta. ¿Cómo combatimos esa incertidumbre y ese miedo? Desde luego es con información, ¿no? Y esto es algo que seguro que vamos a repetir todas las que estamos en esta mesa a lo largo de todo el debate que vamos a tener, ¿no? Cuando yo pensaba
en qué cosas eran importantes, ¿no? O qué destacaría yo como profesional que además, bueno, pues estoy en esta parte de acompañamiento, no estoy en otro lado, sino en el mismo lado, ¿no? En el acompañamiento. Y nos falta una pata importante, que es la parte educativa, ¿no? Hubiera sido muy interesante que hubiera podido estar un profesional de la educación, ¿no? Realmente es un proceso compartido y colaborativo donde todos tenemos algo que decir, ¿no? Cuando yo pensaba, claro, en mi experiencia no es una experiencia unitaria, ¿no? Como la que tiene Raquel en la escolarización de su niño, la que tiene Marta. La mía es una experiencia muy variada, tantas experiencias diferentes como tantas familias he acompañado en este proceso, ¿no? Entonces yo pensaba en qué es lo que hacía diferente estos procesos, ¿no? Que yo he podido vivir, y pensaba en algunas claves que podía ser importante. Recojo lo que comentaba Raquel cuando ella hablaba de cómo vivió su proceso de transición con su niño. Ella hacía referencia a en qué momento estaba ella, ¿no? En cuanto al proceso de diagnóstico, ¿no? Y de saber que algo estaba ocurriendo, ¿no? Que algo estaba pasando con su niño, que había algo ahí que se nos estaba atascando, ¿no? A mí esa me parece una variable muy, muy importante a tener en cuenta cuando abordamos el proceso de transición a la escuela, ¿no? Al colegio con los niños. Es muy importante saber en qué proceso está la familia, y es muy importante también, y hay que considerar también el tiempo que la familia lleva en atención temprana. No es lo mismo que la familia lleve con nosotras 3 meses, 4 meses, ¿no? Y que estén en el inicio de ese camino, a familias, pues como comentaba Marta, ¿no? Que desde muy chiquititos, bueno, pues forman parte de todo este trabajo que hacemos en atención temprana. No es lo mismo, y tampoco es lo mismo si en ese camino, cuanto más tiempo, se supone que también es importante contemplar si hemos trabajado bien en atención temprana y hemos trabajado desde un punto de vista colaborativo con las familias, entendemos que la familia debe tener muchas más herramientas para poder enfrentarse o poder enfrentar esta situación de cambio tan compleja, ¿no? Y que es un desafío realmente para todos los niños y todas las familias, y más en el caso de estas familias y de estos niños. Esa es una de las variables que a mí me parece muy importante, el factor tiempo, ¿no? Y el factor momento en el que está la familia. Por otro lado, por ejemplo, también puede ser relevante si el niño ha estado previamente escolarizado en una escuela infantil. Esto también puede de alguna forma facilitar el tránsito, ¿no? Ya ha habido un momento previo de separación. Yo como familia, yo ya sé cómo está mi hijo cuando está separado de mí, ¿no? Este año está siendo especialmente complicado. La mayoría de las familias que van a escolarizar a sus hijos, muchos de ellos no se han separado, pues por todo el problema, la crisis sanitaria, no se han separado de ellas y de las mamás, ¿no? De los papás, y han estado en su entorno familiar y no han ido a las escuelas. Yo creo que este despegarse, ¿no? Y este miedo se acrecienta en este caso, ¿no? Cuando no han tenido una escolarización previa en escuela infantil. Otra, si me permitís, otra variable es cómo se aborda desde atención temprana todo este proceso. Si yo lo abordo como un mero trámite en el que yo traslado una información al centro educativo y ahí ya espero bueno, pues que hagan con esa información lo que consideren oportuno, o lo abordo bueno, pues desde un acompañamiento y en el que hay que trazar una estrategia y un plan, ¿no? Donde la familia y ese niño están en el centro de ese proceso, ¿no? Yo creo que cómo se aborda y desde dónde se aborda es algo muy importante. Y una última clave que se me ocurría a mí también era si la familia conoce o no el centro educativo al que va a ir su hijo. No es lo mismo que yo tenga ya un hijo escolarizado y que yo conozca el contexto educativo y que conozca ese colegio, ¿no? Cuando mi hijo se va a escolarizar, porque el mayor ya iba allí y ya sé cómo funciona ese cole, ya tengo una experiencia previa. Bueno, pues yo creo que también es un factor que yo veo, ¿no? Por la experiencia de otras familias, que puede ser también importante, ¿vale? Genial, Natalia, muchísimas gracias. Por el chat, chicas, Raquel y Marta nos están preguntando en qué centros de atención temprana son en los que han recibido apoyo vuestro Lía y tu Peque, Raquel. Entonces sé sí. Que... Nosotros en Tarancón, en el centro de atención temprana de Tarancón. Lo que sí que quería también aportar es que es muy importante, nosotros hicimos intervención familiar, ¿vale? Porque además es que justo ese año que nosotros empezamos, justo se empezó a hacer aquí en Tarancón intervención familiar.
Y es verdad que yo he podido tener las dos intervenciones, porque luego nos apuntamos a una asociación. En la asociación tenemos intervención terapéutica, pero en atención temprana, al tener intervención familiar, también tengo que destacar que es muy importante que las familias, aparte de conocer muy bien lo que les pasa a sus hijos, ellos mismos se vayan empoderando y vayan sabiendo y conociendo. Y eso, la verdad, es que nosotros lo hicimos muy bien con atención temprana y la intervención familiar que hicimos. Yo creo que se deben de compaginar las dos cosas. O sea, a nosotros nos ha venido fenomenal la intervención terapéutica, que es verdad que las terapeutas trabajan con el niño muchas cosas que son muy importantes y que nosotros a lo mejor hay determinados conocimientos que no tenemos. Pero la intervención familiar, es decir, cuando yo llego a mi casa con mi hijo y surgen cosas, o vas a un centro comercial, o vas a la playa, o vas a cualquier sitio, que yo también sepa y tenga herramientas para poder en ese momento entender a mi hijo y poder darle herramientas para que estemos bien. Entonces, eso sí que lo quería destacar. Me gusta mucho lo que ha dicho Marta, que ahora ya tienen reuniones. Yo es verdad que noto que hay un cambio, o sea, sí que noto, por ejemplo, este año en el colegio noto que hay un cambio, que sí que se está, atención temprana está entrando más en el colegio. Entonces sí que veo ahí pues, esa conexión y esa comunicación y esa coordinación que se debe de ir teniendo, que tiene que mejorar mucho todavía, pero que sí que vemos que va fluyendo. Nosotros en nuestro caso sí conocíamos el cole, porque nuestra hija sí que estaba. Lo que pasa es que, claro, aunque conozcas el cole, conoces las instalaciones, conoces todo, pero no conoces esa parte. Yo no sabía lo que era un PT, ni una L, ni una T, ni un nada. O sea, son cosas que desconoces. No sabes qué recursos tienes en el colegio. Entonces, yo es verdad que, pues, atención temprana, tuvimos toda esa información, como muy bien dice Marta, informándote, preguntando, empoderándote, ¿no? Al final, como padres, conociendo a tu hijo y viendo lo que realmente le pasa a tu hijo. Y a partir de ahí, intentar tener herramientas para poder ayudarle. Nosotros estamos en atención temprana en el centro Nana de Cabanillas del Campo, somos de la provincia de Guadalajara. Y también desde el inicio el plan de intervención ha sido el modelo centrado en la familia, como decía Raquel. Para mí es un acierto enorme porque es que hemos aprendido todo. O sea, al final, por lo menos en nuestro caso, al ser tan amplio las cosas que le pasan a nuestra hija a tantos niveles, pues necesitas saber de todo. Al final, lo que yo decía de estar informado te sirve para todo. Al final, tienes que saber de oftalmología, tienes que saber de audiometría, tienes que saber de neurología y de fisio. Al final, yo todos los días hago fisioterapia con mi hija porque me han enseñado. Si no, al final te limitas a la sesión que tengas semanal. Y eso es estupendo. Y lo que decías de Natalia, de la escuela infantil, pues es verdad que es importante. Nosotros, de cara también al colegio, pues apuntamos a Lía, no este curso, sino ya el anterior, a la escuela infantil, para que ella también se fuera adaptando. Lo que pasa es que iba poquito rato, porque claro, yo también quería seguir trabajando con ella en casa, pues a nivel fisio sobre todo, y necesitaba dejarme tiempo, pero iba a lo mejor 2 días por semana, ratitos, y le vino fenomenal, estuvo genial. Pero claro, el problema ha sido este año con el COVID, que nos ha dado mucho miedo y al final no la matriculamos inicialmente, pero viendo que en septiembre la situación no había mejorado, pues no puedo ir, y la verdad es que es una pena. Vale, la verdad que es complicado. También un poco recogiendo eso que decía Natalia, de que estaba previsto que en esta mesa de experiencias pudiese haber también un docente, una docente de un cole. Es verdad que, bueno, sabéis que también es complicado por el horario y por la situación que estamos viviendo actualmente, pues nos ha costado un poco más poder contar con esa figura. Y también, bueno, un poco dándoles voz a representando esta parte fundamental, esta pata que decía Natalia, que no nos ha podido acompañar hoy. Como decías, la información es fundamental para las familias y para todos los que estamos acompañando en ese proceso. Entonces, bueno, pues ahí también tener en cuenta que los profesionales no siempre conocemos todo y que también que vosotras estéis empoderadas, informadas, es fundamental para que no solo que sea un proceso de acompañamiento mutuo, ¿no? Que muchas veces parece que vosotras tenéis que dejaros llevar, pero tenéis un papel fundamental y sois una pieza clave en todo este proceso. Entonces, bueno, habéis dado ya un poco las claves, ¿no? del apoyo centrado de la familia, pero no sé si
¿Tenéis alguna otra estrategia o creéis que para acompañar a todas estas personas que están implicadas en la transición y en este momento, en esta etapa fundamental para la vida de los peques y las peques, se os ocurre alguna otra estrategia o herramienta para acompañar no solo a las familias, a los profesionales de coles y de centros de atención temprana? No sé si se os ocurre alguna otra. Yo creo que principalmente es trabajar todos en equipo, o sea, y sobre todo la comunicación. Creo que es muy importante ese trabajo en equipo que se hace, tanto padres como el cole, como las familias, como las administraciones. O sea, ese trabajo que se puede hacer en equipo, tiene que haber una comunicación constante. O sea, desde arriba hay que escuchar a los profesionales y a las familias. Y luego desde abajo, pues trabajar todos en equipo, coordinarse, comunicarse. Es verdad que habrá coordinaciones que sean un poquito más complejas, otras que sean más fáciles, pero es fundamental que trabajemos en equipo. Yo esa es la falta que todavía veo, que cuesta un poquito trabajar en equipo. Además es que muchas veces, luego ya claro, depende del profesor y depende de con quién des, pero... Yo me ha pasado, por ejemplo, pues que hay profesores que cualquier cosita que les propones o cualquier cosa que les dices, pues todo les parece bien. Y además, sí que es verdad que tú siempre lo haces desde la parte de construir y desde la parte de ayudar. Y hay otros profesores, pues que bueno, cuesta un poquito más esa coordinación. Entonces, yo creo que es fundamental trabajar en equipo y coordinarse y comunicarse. O sea, es que son tres pilares fundamentales para que el niño avance, y todo lo que vayas haciendo, que lo vayas haciendo todos en el mismo camino. Lo que no se puede trabajar es de manera individual. Es decir, yo cojo a mi hijo en terapia y trabajo con él, cojo a mi hijo en clase y trabajo con él. O sea, cada uno individualmente no, hay que trabajar en equipo y que todos seamos un equipo. Entonces, yo creo que esa parte es muy fundamental y hoy en día todavía eso hay que trabajarlo. Yo creo que lo que es para las familias... Ay, no sé si se acopla el sonido... Ahora te escuchamos bien, Marta, si no nos silenciamos nuestras tres para que no haya problema. Vale, pues es el momento de, claro, de soltar la mano de atención temprana, donde hemos estado tan protegidos, tan acompañados, tan informados, y sin saber aún si desde el colegio alguien nos va a dar otra vez la mano, pues quedarnos en una zona de limbo. Entonces, eso es lo que yo creo, a mí ahora, en este momento, es lo que más miedo nos da. Entonces, a mí lo que me gustaría es que atención temprana tuviera una presencia en el colegio más duradera y constante. Bueno, partiendo de la base de que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, atención temprana solo es de 0 a 3 años. Bueno, es hasta realmente hasta el momento de escolarización, mientras que en otras comunidades es hasta los 6 años. A mí me gustaría... No, pero aquí en Castilla-La Mancha es hasta los 6 ya, ¿eh? Pero realmente, a mí por lo que me han explicado... aunque luego haya becas y demás, también, o sea, es hasta el momento de escolarización. Aunque en el primer año de colegio la atención temprana sigue estando presente, también lo que me han dicho es que también depende mucho de que el colegio quiera esa ayuda, demande la presencia de atención temprana o no. O sea, no es algo, hay colegios que si no quiere atención temprana no puede ir. Creo que no debería ser elección, debería ser por norma. O sea, una normativa que, como decía Raquel, obligar a que hubiera esa coordinación y, por ejemplo, sobre todo al inicio, aunque luego ya este tipo de reuniones se fueran distanciando más, pero sobre todo al principio, justo antes de empezar, conocer al tutor o a la tutora que, con el que al final definitivamente vaya a estar el niño, con el equipo de orientación y los apoyos del colegio, atención temprana y los padres, porque al final es como que el colegio son receptores de un alumno al que no conocen y necesitan que alguien que sí le conoce desde hace tiempo, como los padres y los terapeutas de atención temprana, les expliquen en primera persona, no solo pues con una llamada de teléfono o con un informe, sino que directamente pues eso, hubiera más reuniones, sobre todo al principio, para que el niño tenga una adaptación cómoda y los padres una tranquilidad plena. A mí eso es lo que creo que más, y otra cosa también que creo que es muy importante en este proceso sería, no sé de quién sería la responsabilidad, pero creo que un poco de todos, por parte de los centros, por parte de las administraciones, que hubiera mayor énfasis en la concienciación social también de otros padres
y del resto de niños que van al colegio, porque a veces, claro, los niños no entienden a ese nuevo compañero, que no sabe ni lo que le pasa. Si nadie se lo explica, pues es que, claro, no, los propios niños no van a saber ni cómo tratarle. Que no tengo, no digo que le tengan que tratar de manera especial ni con ninguna diferencia, porque al final los niños es el mejor, la mejor estimulación para niños con dificultades, pero sí a lo mejor, por ejemplo, para los padres, porque a mí, por ejemplo, ahora en este momento me da miedo que padres de otros alumnos que pueda coincidir en la clase de mi hija piensen, pues, que si en clase de sus hijos va a haber una niña con necesidades especiales, les vaya a robar tiempo del profesor para sus hijos, cosas así, porque al final, pues, no todos somos iguales ni pensamos igual. Entonces, creo que debería haber mayor campaña de concienciación. Por estos temas en el chat, perdóname Raquel, que te corte solo un segundito, han hecho preguntas muy concretas, estáis hablando de la edad en la que se puede seguir la atención temprana, es verdad que esto varía en función de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces yo lo que os recomiendo a la gente que está haciendo estas preguntas tan concretas del chat es que os dirijáis a la Federación de Plena Inclusión que hay en vuestra comunidad autónoma y que el técnico o la técnico de atención temprana o el servicio de asesoría educativa os podrá asesorar en vuestro caso, ¿vale? Porque es verdad que esto varía la legislación bastante de una a otra comunidad autónoma. En el chat, por ejemplo, nos hablan desde Murcia de cuál es la legislación, pero bueno, que estos temas sí que son un poco más variables y que si alguien tiene alguna duda concreta, pues que contéis con la Federación de Plena Inclusión que hay en vuestra comunidad autónoma. Perdona, Raquel. Nada, yo pues comentarle a Marta y a la gente que nos escuche, yo en mi caso... es verdad que toda esa concienciación se ha hecho. Nosotros no tenemos ningún problema ni con compañeros de clase, ni con familias, ni con nada. Han entendido perfectamente lo que pasa con mi hijo. Sí que es verdad que nosotros también hemos intentado desde un primer momento no esconder, hablar, o sea, normalizarlo, contarlo, no pasa nada, mi hijo le pasa esto, tiene estas características. A mí me encanta cuando madres de mi clase me han preguntado cosas y se han interesado, oye, y esto tal, porque es verdad que hay mucho desconocimiento sobre estos temas y nosotros jamás, o sea, es que mi hijo es súper querido en su clase, yo las mamás de mi clase, vamos, o sea, es que una maravilla, o sea, por eso es un trabajo, como Marta muy bien dice, pues de hacer esa concienciación en el cole, se puede trabajar también desde el AMPA del cole, y tú misma lo trabajas, o sea, yo me acuerdo en infantil cuando estaba con mi hijo, pues que hacíamos, por ejemplo, actividades, ¿no? Que hacían en el cole proyectos y siempre íbamos yo y otra mamá, que es muy amiga mía, íbamos a hacerles, pues yo qué sé, pues el proyecto de la prehistoria, pues nos disfrazábamos las dos aquí de la prehistoria y nos íbamos y yo, bueno, siempre les he dado las gracias a ellos por ponérmelo tan fácil. Yo he hablado con ellos directamente y les he dicho cómo me siento. Es más, en una fila un día me vieron llorar y es verdad que luego la persona me llamó, oye Raquel, ¿qué te pasaba? Y tal, y yo le decía, no, lloraba de felicidad, lloraba de alegría, porque lloraba por cómo le estaban tratando y cómo le estaban ayudando. Y yo, o sea, siempre he abierto mis sentimientos, mis emociones a ellos, a las madres. Yo creo que creas eso que tiene miedo Marta, yo creo que eso se crea cuando no hay información, igual que nos pasa a nosotros, no tenemos información, pues te genera miedos, angustia, pues eso es lo mismo, o sea, cuando hablamos a veces de rechazo, yo creo que es más falta de información muchas veces, o sea, yo para mí ha sido una clave, y yo no tengo absolutamente ningún problema en ese sentido, o sea, los niños de mi clase quieren a mi hijo, lo aceptan, o sea, juegan a peleas, y vamos, es que mi hijo es intocable, yo digo, pero bueno, o sea, le cuidan, si ven que se va, le encogen, Álvaro, aquí, o sea, un poco perder ese miedo, intentar vosotros también normalizarlo, dar información, no pasa nada, hay gente que no sabe y no tiene por qué saber, entonces para eso estamos nosotros y hablar directamente con los niños. Yo he habido momentos muy, muy, muy especiales con ellos, muy especiales. O sea, yo recuerdo otro momento que un día fui a cambiar a mi hijo y porque, bueno, no estaba todavía el auxiliar, habíamos empezado al cole y vinieron dos niñas y me dijeron, ¿qué le pasa? Y le digo, pues nada, que, a ver, para no explicarlas, pues el niño todavía no llevaba bien el tema de los esfínteres, pues nada, que ha comido algo y le ha sentado mal y pues se ha hecho caca encima.
Y me decían ellas, me miraban y me decían, ah, claro, dice, es que Álvaro es un gran amigo. O sea, yo cuando esas dos niñas a mí me miraron y me dijeron eso, y eso a mí me lo han dicho los compañeros de mi hijo, le han hecho dibujos, le han hecho cartas. O sea, por eso quiero decir que eso lo vamos creando entre todos, entre los docentes, los padres, normalizar la situación, explicar, hablar, comunicarse, que es al final, yo creo, pues dónde está el secreto de que esto funcione, la comunicación. En Facebook, en el chat, nos están comentando también que, bueno, pues que en ámbitos rurales, ¿no?, que también hay que tener en cuenta lo que hablábamos, la especificidad de cada zona, de cada comunidad autónoma, y que luego hay que tener en cuenta que también el entorno puede favorecer o en algunos casos puede condicionar, ¿no?, cómo se desarrolla este proceso. Nos preguntaban también, Raquel y Marta, perdonad, si en vuestro informe psicopedagógico les interesaba saber si una intención clara del equipo hacia qué modalidad, digamos, si iban a un colegio de educación especial o un colegio ordinario, o si os sintisteis libres a la hora de tomar esta decisión. Bueno, yo precisamente, claro, pues lo que os decía antes, ya teníamos ese dilema desde que empezamos a pensar en el colegio. Entonces, nosotros al final por lo que hemos optado ha sido por la educación combinada. La primera que oímos hablar de ella fue precisamente el día que fuimos a conocer el cole de educación especial. Allí la orientadora nos explicó que tienen alumnos que están en combinada, pues que van 2 o 3 días al cole de educación especial y el resto al cole ordinario. Entonces a mí esa idea, desde que me la contaron, me gustó mucho porque creo que así, un poco por así decirlo, mi hija se puede beneficiar de lo positivo de ambos colegios. Y si hay algo negativo, por ejemplo, no sé, la falta de personal, que es lo que más miedo me da en el cole ordinario, pues también al no ir todos los días estás minimizando ese riesgo. Está claro, o sea, yo creo que al final la elección de esa opción se ha debido al miedo que me da la falta de recursos en el sistema ordinario, en el sistema público ordinario, porque es que me lo ha transmitido hasta la orientadora del colegio. Es que al final los profesores se ven, a veces creo que solo es ante el peligro, o sea, los profesores no están formados para, a veces no han tratado nunca con niños con tantas dificultades. Yo me pongo en el caso de mi hija, es una niña con muchos problemas, entonces va a necesitar continuamente a alguien en la clase para que la profesora no esté sola. Pero claro, si desde el colegio, con los recursos que tienen, se tienen que apañar, pues claro, se ven a veces con un problema grave de cómo organizar a los profesores de apoyos que tenemos, cuando hay veces que, por ejemplo, los AL, los PTs, son personal itinerante, están entre 2 colegios, tienen que venir de uno, llegar a otro, los fisios igual. Entonces, por ejemplo, yo hablé con la profesora de mi hija mayor, que justo ahora termina el ciclo de 5 años y entonces pasa otra vez a 3. Y oye, pues mira, a lo mejor incluso da la casualidad de que ahora vuelve a ser la profesora, la tutora de Lía. Y ella me lo decía, dice, a ver, si yo encantada, y es que ojalá nos tocara, porque es que es una profesora con una creatividad y una predisposición que yo sé que va a estar fenomenal y va a saber integrarla en la clase fenomenal, pero claro, ella tiene otros 20 y tantos alumnos a los que hacer caso, tiene un proyecto que cumplir, unos pasos que le vienen marcados para educativos para seguir y que nadie le pare el ritmo. Entonces, claro, o está apoyada por otros profesionales o es difícil. Claro, ella pide ayuda al equipo de orientación y el equipo de orientación pide ayuda a la delegación de educación. Al final llega un momento en el que alguien no da la ayuda necesaria. Y a nosotros eso nos dio el miedo, entre comillas, para que no quisiéramos que los 5 días fueran cole ordinario. Y entonces, pues también pudiera beneficiarse de las terapias pues, que hacen, como decía Lara, va a su hijo a un colegio de educación especial, yo me he sentido identificada y nosotros lo vimos y yo sé que allí pues, van a tener pues, terapias multisensoriales, muchos más ATs, trabajan incluso en el comedor, cómo comer, porque Lía come muy mal también, no come con sonda, pero claro, no come como un niño normal, entonces a mí me da tranquilidad que allí va a estar como con todos los cuidados que necesite
pero en el cole ordinario va a estar muchísimo más estimulada por el resto de niños. Y a mí sí me influyó. No te he contestado muy bien a lo del sistema, pero, o sea, lo que me preguntabas de la valoración psicopedagógica. Yo quería apuntar, bueno, una cosa que ha dicho Marta. Sí que es cierto que vamos a contar con la realidad, y la realidad es que no hay recursos, o sea, no hay recursos suficientes, ¿vale? Eso es una realidad. Pero tampoco puede ser una excusa para una orientadora o para quien sea. O sea, quiero decir, muchas veces nosotros también intentamos ofrecer servicios que nosotros tenemos, pues, de nuestras terapeutas, de ayuda nuestra de las terapeutas, y a veces eso también cuesta. Entonces tenemos que ser conscientes de que si la realidad es esta, hasta que esto no se cambie, quien no puede pagar el pato son los niños. Eso es una realidad que yo siempre intento dejar muy claro cuando yo tengo una reunión. O sea, vamos a ver, yo entiendo que la maestra tiene muchos niños, yo entiendo que el equipo de orientación pues esté saturado y que necesiten más recursos. Yo puedo entender a todo el mundo, pero ¿quién me entiende a mí? Y quien no puede pagar el pato es mi hijo, eso lo tengo clarísimo. Entonces, si nosotros podemos ofrecer esa ayuda externa, que las terapeutas son una maravilla, que no están, las terapeutas no están ni para meterse en el trabajo de nadie, ni para criticar a nadie porque no sepa, no pasa nada, estamos para ayudar. Y ese concepto es el que cuesta muchísimo meter en la cabeza en los colegios. Estamos para ayudar tanto a las familias como a los terapeutas. Si esta es la realidad y si no hay recursos, pero los podemos tener de otra manera, ¿por qué no los vamos a coger? Porque somos públicos y privados y... O sea, quiero decir, yo con eso sí me he topado en el cole y como digo, si a mí una terapeuta me está diciendo, mira, el profesor no puede hacer esto, pero yo se lo hago, o yo os ayudo, o yo tal, ¿por qué eso no se coge de la mano y se coordina, se acepta y se funde? Que es lo que decimos de trabajar en equipo. O sea, quien no puede pagar el pato son los niños. O sea, eso tiene que quedarse clarísimo. Y eso es una cosa por la que hay que luchar todos, padres, colegios y profesionales. Sí, yo la frase clave que le dije a la orientadora, cuando ella me exponía la problemática con la que a veces se encuentran, fue, me parece perfecto, pero que por el colegio no quede el pedirlo. Si al final vosotros lo pedís y no lo conceden, ya estaría yo ya ahí como madre para tener que ir donde tenga que ir, a la delegación de educación o donde sea, a pues, pedir y solicitar la ayuda que mi hija necesita, pero que no sea porque el colegio no lo pide. O sea, eso está claro. Ellos lo tienen que luchar porque los niños a los que atienden tienen que estar en las mejores condiciones. Si luego lo deniegan, pues tendremos también nosotros que pues poner nuestro granito de arena y pues eso, quejarnos y reclamarlo. Pero claro, que no sea por... Yo se lo dije bien claro, lo que tú dices. Que no sea porque el colegio no lo pide, no lo solicita. Pero bueno, que hay falta de recursos está claro. Me gustaría contar un poco para cerrar ya están esas experiencias, que nos responda también Natalia esta última parte y ya si queréis vamos dando paso a las siguientes compañeras. No sé, Natalia, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo, bueno, la verdad es que cada vez que escuchamos a las familias, ¿no? Y yo las escucho todos los días porque estoy con ellas, pero no deja de sorprenderme, ¿no? Que cuánto nos queda, ¿no? Por avanzar, ¿no? En sobre todo en el sistema educativo, ¿no? En hacer centros, sobre todo abiertos, ¿no? Al exterior, y que todos podamos entrar ahí, ¿no? Familias, ¿no? Otros profesionales, ¿no? Yo sin deseo de ser autocomplaciente, porque en absoluto lo somos en atención temprana, solemos tirar mucho de crítica, pero hay una cosa que nosotros yo creo que hemos hecho bien y hemos entendido especialmente en los últimos años, y es que nuestro trabajo no tiene sentido si no tenemos a la familia y al niño en el centro, ¿no? De esto, y si no tenemos su calidad de vida y la calidad de vida familiar como centro de nuestro trabajo. Esto es algo que nosotros hemos entendido en este último tiempo y que creo que es una asignatura pendiente en el sistema educativo, y así lo creo y así lo vivo también, ¿no? Como madre, los padres pues hay veces que no se nos abre esta puerta, ¿no? al sistema educativo, y creo que bueno, pues que cuando los niños no tienen tantas necesidades de apoyo, ¿no? Pueden tener otras, pero no tienen tantas necesidades de apoyo, bueno, pues todo esto lo sobrellevas mejor, ¿no? Esta información
información al final la consigues por diferentes vías, de cómo estará mi hijo, qué aprende, qué hace, porque bueno, más o menos tienes una guía, pero claro, ¿qué pasa cuando sí hay unas necesidades extensas de apoyo, ¿no? ¿Y qué nos está pidiendo la familia? La familia nos está pidiendo saber, tener información y tener comunicación y estar en ese proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Intentar construir también entre todos todo lo que podamos, una sociedad muchísimo más sensible, ¿no? a esta diversidad en todos los ámbitos. Bueno, muchísimas gracias a las tres, Natalia, Raquel, Marta. Yo creo que habéis dado unas claves preciosas y que son fundamentales. Trabajo en equipo, comunicación, escucha, información, y que todas nos empoderemos y sobre todo eso, tener en foco la familia, pero saber que somos un equipo y que todos tenemos el mismo objetivo. O sea, que al final simplemente es luchar por él en equipo. Así que muchísimas gracias a las tres. Si me permites, Inés, una cosa. Me gustaría despedirme de vosotras con una frase que me ha parecido extraordinaria de Rita: transformar los retos en oportunidades. O sea, por favor, todo esto es un reto para todos, profesionales, profesores, terapeutas, padres, administraciones, es un reto para todos, pero que por favor eso se convierta en oportunidades para ellos. Qué bonito. Gracias, Rita. Muchas gracias a todas. Gracias. Bueno, gracias. Damos paso ahora a nuestras compañeras de Castilla-La Mancha, que nos van a contar cómo es el proceso de transición educativa en su comunidad autónoma. Ellas son Cristina Díaz, que trabaja en Asprona y colabora en el proyecto de transformación de atención temprana de Castilla-La Mancha, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y luego Paola de la Mano. Ella es la responsable del proyecto de transformación de atención temprana en Castilla-La Mancha. Y bueno, adelante, compañeras. Gracias, Inés. Buenos días a todos y bueno, un gusto poder continuar, ¿no? con este debate, ¿no? Con este seminario. Bueno, es propósito en este ratejo que nos queda de seminario, pues el poder compartir el trayecto que hemos iniciado en Castilla-La Mancha en el desarrollo de procesos de transición o de un proceso de transición de la atención temprana al cole. Tenemos la presentación compartida y le voy dando paso a la siguiente diapositiva, ¿vale? Bueno, con la reflexión que probablemente cada uno traemos ya de casa y con la que podemos ir haciendo también a lo largo del seminario, pues a bien seguro nos hacemos cargo de la complejidad que conlleva para una comunidad autónoma o para una región en concreto, o para una familia en concreto, este proceso de transición. Y este proceso de transición para que se pueda llegar a ser significativo, ¿no? Para, como decía antes Raquel, para la vida de ese niño y para la vida del contexto en el que se desarrolla. Y os proponemos unos minutos el poder ahondar sobre esto de la complejidad. Y bueno, decimos que algo es complejo cuando resulta difícil de poder separar. Y nos parece que un buen ejemplo de ello son los bancos de peces como este que bueno, que os mostramos aquí. Bueno, el contexto marino no precisamente es un contexto lineal en el que pueda ser predecible, ¿no? Y de esta forma la naturaleza, que es muy sabia, pues hace que algunas especies, pues para su propia supervivencia, para la alimentación, para poder protegerse, se organizan en forma de bancos, ¿no? Se juntan. Y se juntan con el propósito de poder dar respuesta a lo que el contexto les va aconteciendo. Y de esta manera, según lo que va ocurriendo, estos bancos de peces lo que hacen es ajustar la velocidad y el curso y la dirección que van tomando en cada momento. Esta forma de organizarse también es muy útil para los peces, o para algunas especies de peces en las que al ir navegando o nadando o siguiendo un curso de manera compartida, lo que hacen es que aquellos pececillos que están por ahí caminando solos se les puedan adherir, ¿no?
Resulta mucho más llamativo el visibilizar a un conjunto de peces. Y de esta manera, entre todos, pueden dar respuesta a estas cosas que les van sucediendo. Bueno, de ninguna de las maneras es posible comprender el funcionamiento, la realidad del mundo marino y de los bancos de peces enfocándonos en un solo pez, ya que el comportamiento que tiene cada uno de ellos depende necesariamente de la relación que tenga con sus vecinos y la relación que vaya estableciendo con el entorno. Y esto quiere decir que cada uno pues, podemos observar desde lo que tenemos más próximo y necesitamos siempre de la mirada de otros. Pasa, Cristina. La realidad del proceso de transformación, al igual que la del banco de peces, es una realidad compleja y que para poder abordarla necesitamos comprenderla. Y que una de las maneras que nos parece que puede ser oportuna para esto es el poder identificar y saber quiénes conformamos este proceso. Y esto puede resultar de gran utilidad, ¿no? En esta diapositiva os presentamos algunas de las personas o algunos de los grupos, mejor dicho, que forman parte, ¿no? Y que a lo largo de la mañana pues se han ido mencionando. Atención temprana, que hemos hablado del tutor, del PT, de la L, de la administración, de los técnicos, de la delegación. En la parte de atención temprana, también las personas de referencia y los equipos que también hay detrás. No se ha hablado mucho esta mañana, pero probablemente también haya tenido mucho, esté muy involucrado, ¿no? También toda esa parte contextual que forma parte de la familia, ¿no? Los abuelos, que cómo lo están viviendo, ¿no? Porque, bueno, igual Marta y Raquel nos podrían haber especificado también en ese sentido. Y bueno, de esta manera, cada familia en su proceso de transformación, posiblemente la foto que pueda hacer de esa realidad pues pueda ser bien diferente en cada una de ellas, ¿no? Y de alguna manera, como ocurre con los bancos de peces, para poder abordar esta realidad es necesario el poder mezclarnos. El poder mezclarnos con todos esos peces que conforman esta realidad, ¿no? Y esta mezcla es la que consideramos que verdaderamente contribuye a cubrir estos puntos ciegos que podemos reconocer que tenemos y que nos ayudan a abordar el propósito que entiendo es común por parte de todos, ¿no? De alguna manera, el estar con todos juntos en este banco de peces nos puede situar posiblemente en un lugar diferente al que nos encontremos inicial si estuviéramos solos, pero seguro que nos sitúa en un papel, que resulte valioso y significativo en pro de ese proyecto, en pro de ese proceso, en pro de ese proyecto, de ese proceso común para todos. Y bueno, los resultados que podamos obtener de cada uno de estos procesos que cada familia de manera individual tiene y tiene la experiencia de ello, pues dependerá en gran medida de lo capaces que seamos entre todos de poder colaborar, ¿no? Cuando hablamos de mezclar, hablamos de lo que significa con mayúsculas la colaboración. La siguiente, por favor, please. Bueno, con esta diapositiva sí que nos parecía necesario el poder compartir con vosotros, con independencia de las valoraciones que cada uno podamos estar teniendo, pues el poner en valor el cómo en Castilla-La Mancha estamos nadando sobre esta realidad y sobre esta realidad tan compleja. Y bueno, aunque reconocemos que posiblemente haya diferentes narrativas que pueden ser complementarias a la que podamos ofrecer esta mañana, pues bueno, esta es la nuestra y la que os podemos ofrecer, ¿no? Y bueno, para atención temprana, el proyecto de atención temprana, el proyecto de transformación de la atención temprana que,
que inició Plena Inclusión en el año 2013, marcó un antes y un después en nuestra comunidad. Y de alguna manera, a modo de aletas de pez, nos ha servido para animarnos a masajear muchas de nuestras creencias implícitas sobre las creencias que tenemos sobre el niño, para entenderlo de una manera mucho más global de la que igual inicialmente o en determinados momentos nos emergen, sobre el desarrollo, sobre la familia, sobre las maneras de hacer, sobre nuestras prácticas, y siempre con el paraguas de la ciencia y la evidencia. Y bueno, ahí os añadimos la referencia de las prácticas recomendadas por la DEC, pero bueno, todos sabemos que hay muchísimas más que están contribuyendo y que nos están removiendo y masajeando en muchas ocasiones, ¿no?, durante este proceso. Y por otra parte también tenemos una aleta que nos aporta estabilidad o seguridad, y es el marco de derechos del niño, de las personas con discapacidad, un enfoque inclusivo y donde la familia está y cobra un papel relevante, ¿no? Con presencia, con participación y con este sentido de pertenencia. Y desde ahí también, bueno, os hemos incluido normativa nacional y, bueno, internacional, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño y otras, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y alguna normativa de Castilla-La Mancha que incluye estas cuestiones. Y una tercera aleta que también nos aporta seguridad y estabilidad es sin lugar a dudas esa idea de conformarnos como banco nadando juntos, pero también por añadir a lo que estamos comentando esta mañana, con voluntad transformadora y con mucha humildad. Y si no hubiera sido quizá por esta manera que nos hemos estado conformando durante este tiempo, iba a decir desde atención temprana, pero con muchas personas más y con muchos grupos más, no hubiéramos podido sobrevivir posiblemente a los retos que nos hemos ido encontrando en este camino. La siguiente, Cristina. ¿Te has pasado una o me lo parece a mí? Ahí, gracias. Bueno, pues seguramente, pues bueno, todos hay muchas maneras, ¿no?, de navegar en esta realidad. Indudablemente es un gran reto, como comentaba antes también Raquel, como nos ha comentado Rita, un reto del que nunca tenemos que tirar la toalla. Y bueno, si algo que hemos hecho durante este tiempo ha sido abordarlo, como decíamos, de forma colaborativa y aprovechando las oportunidades que también nos han ido surgiendo en el camino. Y aunque, como os decíamos, el proyecto de transformación de atención temprana en Castilla-La Mancha surgió en el año 2013, durante los primeros años estuvimos ahí masajeando, como decíamos antes, fue durante el 2017-2018 cuando en las reuniones de coordinación que tenemos con las coordinadoras de Castilla-La Mancha y en el que participan también algunas otros profesionales, acordamos repensar el proceso de transición. Entendiendo que, bueno, algo que también ha salido esta mañana es que es uno de los procesos críticos y comunes para todas las familias, ¿no? Y desde ahí, a través de esta comisión y con las reflexiones que íbamos haciendo, pues poco a poco pues hemos ido ampliando nuestra comprensión de la realidad sobre este proceso. Y bueno, fue en el año 2018 cuando coincidió que en Castilla-La Mancha se conforma la mesa intersectorial en la que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes en atención temprana, educación, bienestar social y sanidad, y de la que formamos parte junto con el CERMI de Castilla-La Mancha desde ese mismo año. Y fue aquí donde se acordaron dos acciones que por compartir con vosotros también coincidieron con el decreto de inclusión que se publicó ese mismo año
y en el que ya se mencionaba la aparición de este proceso, del proceso de transición y de la incorporación de equipos de transición para la transición. Y bueno, entre las dos acciones que se plantearon desde esta mesa, que consideramos que es la que legitima la sostenibilidad del curso para toda nuestra comunidad, surgieron dos iniciativas. Una, poder compartir con los diferentes equipos de orientación de las 5 provincias de Castilla-La Mancha cuál era el enfoque, cómo se trabajaba en atención temprana, en ese vamos a mezclarnos, vamos a conocernos y por qué no contáis, por qué no trasladáis en diferentes reuniones a todo el equipo de Castilla-La Mancha de orientación, cuál es el enfoque de atención temprana, y abrimos un espacio para la reflexión sobre cómo podría ser, cómo se intuye, cómo se valora lo que podría ser el proceso de transición y los equipos de transición. Y una segunda iniciativa que también surgió de esta mesa fue el generar una mesa de trabajo técnico con representación de estos diferentes agentes que estamos hablando, que están involucrados en la atención temprana, pero más a un nivel técnico, con el propósito de abrir un marco de colaboración y en la construcción de esta transición. Y bueno, gracias a todo esto, fuimos construyendo una idea compartida de lo que entendíamos y de cuáles eran los aspectos más esenciales para la transición, reconociendo por una parte el valor de la familia y la necesaria colaboración que tiene en este proceso, ¿no? Y todo esto ha facilitado que saliera publicado a finales del 2020 unas instrucciones que tienen este título, ¿no? Instrucciones de atención temprana, la transición de atención temprana al colegio. Y bueno, ahora mismo en 2021 estamos en esa fase de puesta en marcha de lo que son las indicaciones que aparecen en la instrucción y iremos valorando el transcurso que van teniendo con el propósito de que no sea papel que está ahí con ciertas instrucciones, sino que realmente se conviertan en experiencias positivas para los niños y para las familias. Y a continuación mi compañera Cristina, que muchos la conocéis ya, pues va a profundizar un poquito más en este sentido. Nada, muchas gracias Paola por darme paso. Bueno, pues como os decía Paola, yo creo que esta presentación nos permite ir notando el recorrido que hemos ido haciendo, y aunque comentábamos antes y Paola lo hemos hablado mucho estos días, reconocemos que para cada familia, o sea que es un proceso que aunque tiene una mirada global, entendemos que es totalmente individual para cada uno, y queríamos por un lado hacer el esfuerzo de que se entendiese que era la realidad de Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo que se entendiese que estamos en un momento, como decir, estamos todavía en construcción, y aunque este proceso se ha ido organizando, es también, yo creo, que de mucha humildad reconocer que estamos en los primeros pasos. Y como os decía Paola, pues la trayectoria de este proceso que ha generado como primer resultado, y aquí os traíamos pues eso, la publicación de esta instrucción, que al menos nosotras siempre hemos dicho que le vemos muchos puntos positivos. Y continuando con la metáfora de los peces, también nos parecía acertado esa idea que recoge este mural de Bruselas que hicieron hace unas semanas, en el que hablan de esa idea de que los peces no tienen fronteras. Y no tener fronteras implica pues fluir y fluir con tranquilidad. Y yo creo que aunque cada familia y cada persona podamos tener una experiencia, yo creo que está bien reconocer al menos que el sentido de esta instrucción toca tierra con eso. Por un lado, recogíamos como grandes ideas que la instrucción y la transición nos tendría que ayudar a sentirnos acompañados, a conectar un poquito más en el modo en que cómo aprenden los niños. Porque al final no deberíamos perder de vista que el aprendizaje es un aprendizaje global, continuo, y que yo creo que el reto de los que estamos alrededor de los niños tiene que ser no poner barreras o no generar espacios tan grandes o tan abruptos que les genere dificultad. Entonces, en ese sentido veíamos el fluir, y también como nos conectaba Rita esta mañana, el fluir también para las familias, porque es un cambio de ciclo vital
que yo creo que hay que aspirar a que sea progresivo, pero al mismo tiempo yo creo que en la instrucción, y aunque a veces parecen documentos serios, yo creo que se ve perfectamente que trata de establecer un marco de colaboración. Y os poníamos ahí una invitación a confluir, porque es cierto que desde una única realidad, una única mirada, no se puede responder a procesos tan complejos. Entonces, bueno, yo creo que al menos ese intento, aunque sabemos que queda camino por recoger, ese intento de fluir y confluir está ahí recogido. Y bueno, y en Castilla-La Mancha yo creo que también, a mí me parece que dentro de todo lo que nos queda por hacer y el camino que llevamos de transformación, también, bueno, pues creo que está bien que hoy reconozcamos que es importante, por un lado, poner marcos que nos ayuden a fluir y a confluir, y al mismo tiempo también ponerle nombre, porque, bueno, nosotras en nuestras conversaciones a veces más internas, a veces hablamos de qué importante es llamar a las cosas a veces como por su nombre, ¿no? Y si no consideramos que la transición es un proceso, pues eso también nos puede llevar a no atender. Y bueno, queríamos que conocierais al menos cómo se ha configurado esa idea. Y cuando hablamos de transición o esa instrucción nos habla de transición, por una parte nos ayuda, creo que algo que se ponía muy evidencia en el discurso de las compañeras anteriores en la mesa, de las familias, que hay que buscar sistemas que nos permitan unificar lo que hacemos y hacerlo de manera sistemática. Pero luego también creo que es muy bonito ver de qué manera el propio documento recoge que esto tiene que ver con apoyar a las familias y establecer colaboraciones, además, mutuas, sobre todo con el objetivo de promover la inclusión. Y bueno, y esta idea también, como os decía Paola, queríamos también ayudar a rescatar que no es una idea exclusiva de esta comunidad, de los que estamos aquí a veces en el pensar y en el hacer, y que si tenéis curiosidad, pues que podéis profundizar también en estas experiencias. Mirar, os poníamos la definición de transición que nos plantea la DEC, que para nosotras es una gran referencia porque aúna muy bien, yo creo que ciencia, evidencia y experiencia. Y nos hablan de transición como un conjunto de eventos, de actividades, pero concretamente en el campo de pasar de atención temprana a educación, pues que nos conecte con cada familia, con cada niño y hacer las cosas más fáciles. Pero tampoco queremos dejar de lado todas las experiencias tan potentes que ha desarrollado en Australia la Universidad de Victoria. Tienen documentos realmente inspiradores en el que nos hablan de cuáles son las claves, qué nos dice la experiencia y la evidencia. Y aquí os traemos una de las frases, porque fijaros, en ocasiones y cuando Paola os hablaba del proceso de transformación, nos ha hecho repensar a todos. Y a veces yo reconozco que hemos puesto como mucho acento, mucho esfuerzo en las competencias y en las capacidades de los niños. Y fijaros, la evidencia lo que nos dice es que las claves están en el contexto. Y es decir, que no lo podemos hipotecar todo solamente a que el niño vaya desarrollando. Y en esa misma línea están todas las publicaciones de Reino Unido. Y bueno, y con esto queríamos, bueno, que al menos tuvierais esa idea y bueno, y en las maneras en que entendemos y se concibe esa transición en la que utilizábamos la metáfora del banco de peces que va en conjunto, que va fluyendo, creo que en Castilla-La Mancha también ha sido interesante en ese grupo de reflexión que tocáramos un poco de tierra, no solamente con qué entendíamos por transición, sino cómo llevarla a la práctica. Y me parece que es como un gran reto entender que esto se lleva a la práctica en equipo y trabajando en equipo, en grupo. Y bueno, y las personas que se pudieron pensar o las figuras que estuvieran ahí dentro, pues tenían que ver con reconocer el papel de la familia, reconocían también a los tutores como piezas claves, incluso la reflexión fue, bueno, y si no puede estar siempre el tutor, que al menos esté el responsable de ciclo, tienen protagonismo los miembros del equipo de orientación y apoyo, el profesional de referencia en atención temprana, y a veces decíamos, ¿y por qué no? Puede ser que también sea importante e interesante que los miembros del equipo educativo y sanitario pues también estén ahí presentes. Pero fijaros, yo creo que es una mirada, puede ser que interesante, con mucho trabajo por hacer, en el que todos, familias, profesionales, cobramos un espacio de igualdad. Y bueno, sobre el cómo se lleva a la práctica, ya os lanzaba que la primera propuesta fue
que hubiese al menos una idea de transición, que pensáramos quién conformábamos, y al menos lo que se ha podido avanzar hasta el momento nos ayuda a conectar con que hay grandes momentos claves. Uno de ellos, con esta diapositiva, tratábamos de recoger al menos un esquema muy, muy sencillito, y aunque la transición tal cual está descrita en este documento al que os hacemos referencia, contempla como 6 fases importantes, aquí os traíamos lo más relevante. Por un lado, y ya lo han comentado una de las mamás que ha participado en el debate anterior, la reunión informativa. Es decir, que haya espacios en los que las familias, los profesionales de educación y atención temprana, compartamos, qué entendemos y demos pie a poder hablar, resolver dudas, preguntar. Yo creo que es uno de los elementos clave. Otro de los segundos puntos, y que yo creo que es verdad que en esto nos queda todavía por hacer un trabajo bastante, bueno, bastante intenso, tiene que ver con compartir la información. Y es decir, ¿qué información recibe el sistema educativo de las familias, de los niños? Y por un lado, vemos que se ha hecho un esfuerzo importante para que al menos yo creo que en toda la comunidad, estés donde estés, zona rural, capital, creo que hay una reflexión desde el mismo punto y que conecte con las fortalezas. Yo creo que es cierto que tenemos que ser realistas, pero ese traspaso de información no puede estar solamente medido por lo que todavía no se hace, por dónde están los grandes desafíos, y al menos aspiraba esa parte en qué información se envía a la delegación, por un lado, en redactarla de manera colaborativa con la familia, no solamente con la visión de los profesionales. Empezar a utilizar enfoques mucho más cercanos a lo que hemos tenido hasta ahora y que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Es decir, vamos a mirar el funcionamiento de cada niño desde lo que es capaz de hacer en este momento, desde los retos que plantea el entorno y aquellas habilidades que están emergiendo, no solamente lo que no podemos hacer. Y eso nos parecían como 2 puntos muy bonitos. Otro de los puntos clave es el cómo se hace la acogida, y yo creo que hay, en las reuniones de educación nos decía, es que ya hay un proceso en el que tiene que existir el compromiso de que cada centro escolar tenga su propio proceso de acogida, y por tanto yo creo que esto tenía que tener su espacio. Y el siguiente punto es la llegada, el momento, y sabemos que el mes de septiembre es un mes importante y es el mes en el que habría que definir quién está en esos equipos de transición y cómo se van a configurar. Entonces, como veis, hay una serie de momentos en los que nos queda mucho por profundizar, pero al menos nos marcan que hay que hacer cosas antes, durante y posiblemente también en el después. Y bueno, con la idea de tampoco extenderme mucho más, sí que quería, y yo creo que como son documentos en abierto, que podáis, si queréis, consultarlo, pero al menos las que entendíamos nosotras, como esta mañana estamos intentando todos sintetizar cuáles son nuestras claves, que pudierais verlas, que al menos son para nosotros, y posiblemente si alguien se anima en el chat, cada uno pueda plantear la suya, pero sí que nos parece que hacia donde vamos avanzando, hacia donde transitamos, coloca el papel de la familia en una posición de legitimidad absoluta a la hora de formar parte, tanto de la comunidad escolar como del equipo que orienta y que apoya el desarrollo de sus hijos. Por otro lado, nos parece también crítico que haya una visión del funcionamiento infantil basada en las fortalezas, en la realidad. Y en lugar de solamente es qué es lo que no hacemos, es qué es lo que está emergiendo, sin olvidarnos de que eso es forma parte del contexto y hay que analizar cada realidad de cada familia con su contexto. Por otro lado, creo que está el factor tiempo. Y todos hemos hablado de que necesitamos tiempo para prepararnos, tiempo para conocer, tiempo para el diálogo. Y yo creo que al menos podrá tener sus defectos, pero es un proceso que tiene en cuenta que no es un aquí y una ahora. Y luego, bueno, pues no nos olvidamos de que ese tiempo tiene que estar muy ubicado a hablar, ay, perdonad, de lo que entendemos por el sistema educativo. Yo creo que es crítico que cada uno conozca el marco de derechos, es decir, ¿a qué tengo derecho como familia? ¿A qué tengo derecho como niño y como profesional que participa? Y por último, entendemos que realmente lo que nos plantea esta propuesta es el desafío de la colaboración, de aprender
a partir de la experiencia, y yo creo que reconocer que nos hacen falta experiencias positivas de colaboración, porque a veces está el miedo en ¿y qué es lo que va a pasar?, ¿no? Cuando antes hablábamos que un profesional de atención temprana pueda tener un espacio compartido con educación, bueno, pues claro, cada uno desde nuestra realidad podemos ver una serie de cuestiones, pero sí que es cierto que a veces las experiencias se dan y creo que tienen que ir siendo cada vez más frecuentes, ¿no? Para que al firmar configuremos esa bola de peces, ¿no? Esa bola de peces que nos ponía antes Paola, porque no sé qué experiencia tenéis debajo del agua, debajo del mar, pero es cierto que cuando hay corriente y la corriente es fuerte, es todo un desafío y está bien apegarse a otros y apegarse a las rocas que nos dan estabilidad. Entonces tenemos que construir estos marcos, compartir esas experiencias positivas e ir navegando en los retos, pero al menos con la idea de avanzar, sabiendo que las cosas no son perfectas, pero que tenemos desafíos bonitos por delante. Y bueno, le doy paso a Paola para que cierre esta presentación. Nos parecía bonito el poder acabar la presentación con el significado con el significado que familias y profesionales, a las cuales les agradecemos que en esta última semana nos hayan rellenado así un cuestionario como muy sencillito y rápido, en el que les pedíamos que nos dijeran en tres palabras el significado que para ellas tenía el proceso de transición, ¿no? Y hemos querido combinar, no ha sido algo que hemos pensado ahí como muy rápido, ¿no? Pero nos parecía que tenía mucho sentido, hablando de un banco de peces, el poder juntar todo lo que se incluye dentro de un proceso de transformación vivido desde todos aquellos de los que conformamos, ¿no? Es cierto que faltan muchas personas que podrían opinar muchas más, pero esta podría ser una posible representación de lo que significa este proceso para muchas personas, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, podéis ver en grande aquellas que han sido como más repetidas y otras muy variadas, que igual aparecen más pequeñitos, ¿no? Y con esto, pues igual podemos hacernos cargo, ¿no? De la experiencia tan clave que es este proceso. Esta mañana Rita nos hablaba de la montaña rusa de la emoción. Aparecen muchísimas emociones, muchas: incertidumbre, esperanza, ilusión, miedo. Aparecen una cantidad, bueno, aparece también otro tipo de palabras, igual en el ámbito más profesional, de los profesionales, sí que lo vinculaban más con la coordinación, con la colaboración, con la cooperación, pero también con las familias. Y muchas de ellas también lo vinculaban con resultados, ¿no? Con lo que supone, muchas lo asociaban con un logro, el poder llegar a la etapa educativa, y lo valoraban en esos términos, y un gran reto, ¿no? Y yo creo que bueno, que es algo que posiblemente muchos de nosotros también podamos compartir. Y bueno, posiblemente podríamos dedicarle más tiempo a poder darle mucho más significado a toda esta combinación de palabras, y nada, daros las gracias bueno, por estar ahí. No sé si hay alguna pregunta que igual queréis hacer en este tiempito que tenemos, o no sé si quieres, Cristina, que quitemos la presentación, la dejamos, no lo sé. Sí, quito la presentación, que parece que nos vemos así un poco mejor. Y bueno, yo creo que nada, pues que tenemos que continuar con este proceso y seguir escuchando, ¿no? Y viendo y construyendo esos caminos de entendimiento y de colaboración. Sí, bueno, he visto una pregunta que comentaba que si podíamos compartir la presentación en PowerPoint, pero bueno, igual no está muy vinculado con el tema, pero bueno, que si nos escribís, no está hecha en PowerPoint, con lo cual es difícil que desde ahí os la podamos hacer llegar, pero bueno, que no hay ningún problema por compartirla. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Eh,
Pues nada, Paula, si quieres, si no hay nada. Pues nada, sí, si queréis, pues nada, pues cerramos. Mira, son las 13:49 y bueno, vamos a cerrar el seminario ya. Agradecer a todas las personas que estáis ahí detrás y bueno, agradecer también la colaboración de todos los que hemos estado formando parte esta mañana con lo que nos ha supuesto. Y bueno, despedimos con un hasta luego este seminario. Nos vemos en Facebook. Sabéis que va a quedar grabado, que está a vuestra disposición para verlo en el momento que queráis. Y que bueno, que nos volvemos a encontrar el último jueves de mes del próximo mes, de mayo. Así que nada, buen día para todos.